En la anterior crítica de cine, hablamos de la película Los Crímenes de Mar del Norte, la cual obtuvo una calificación de 7.9. ¿Cómo le irá la película de esta ocasión? Y poco a poco van saliendo las propuestas dentro del cine mexicano. ¿Qué tal estuvo la película de esta ocasión? Pues vamos a comenzar. ¡Crítica de cine! ¡Qué mundo! Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. En esta ocasión hablaremos de la película Camino a Marte. ¡Vámonos! ¡No te recargues! Gracias por rifártela conmigo. Es mi playa favorita. No soy de aquí. Dirigida por Humberto Hinojosa Óscariz y escrita por él y Anton Goenecha Caballos, es una película mexicana de drama, road movie, con algo de romance e incluso ciencia ficción, con una historia que nos presenta a Emilia, una chica hospitalizada por la que su gran amiga o pareja, Violeta, va para sacarla de contrabando y realizar un viaje muy importante para la protagonista a la playa en La Paz, Baja California, en México. En el camino se enteran de que hay una alerta de huracán, pero eso no las detiene para cumplir su propósito, pero en un punto se encuentran con un tipo muy extraño que dice venir de otro planeta para destruir la Tierra. Cada personaje tiene su propia forma de ser que a veces choca con la de los demás, esto causa conflicto y al realizar un viaje los tres juntos debe haber una mezcla de emociones, en teoría fuerte, que genere en el espectador un impacto importante, pero realmente no ocurre así. La cinta se queda muy superficial en todos sus temas, tanto en la enfermedad terminal de su protagonista Emilia, como sobre su vida, su familia. De Violeta prácticamente no sabemos nada, y de Mark, que según es de otro planeta y que viene a castigar a la raza humana. De pronto vemos algún tipo de habilidades en él. Si van teniendo un aprendizaje en su viaje, hay crítica social, se habla de la complejidad humana, pero no explora bien esas maravillas humanas o sus horrores para justificar sobre todo las motivaciones de Mark. Las actuaciones sí son malas, sobre todo la de Camila Sodi, que exagera un acento que hace que no sabe si es de norteña o de colombiana, o hay una mezcla ahí muy extraña. Luis Gerardo Méndez no es creíble, a veces pierde el tono de su personaje, y Tessa Ia es la más decente, aunque también falla cuando su personaje presenta síntomas de su enfermedad. Lo que ayuda es que sí hay química entre los actores. Con la cinematografía se utiliza cámara en mano, se cuida lo suficiente para que no se sienta tan movida. Visualmente, de lo interesante siempre es ver imágenes de nuestro planeta. También hay efectos digitales que sí contrastan y se notan algo falsos, pero se utilizan como parte de la trama, así que es necesaria su utilización. La película es sencilla, no tiene la gran producción, las caracterizaciones en cuanto a peinados y vestuario están bien, tal vez no tanto en representar a una chica enferma con el maquillaje. El score de Rodrigo Dávila es de lo más interesante y le da a la cinta un toque diferente y de cierta forma raro. Es como estar en trance todo el tiempo, como de ensueño. No sé si intentaba ser inspirador, pero lo arriesgado de esto es que podría generar en el espectador una sensación de lentitud o aburrimiento. Entonces tenemos una película de cierta manera pretenciosa, hay discusiones sobre la humanidad, lo bueno, lo malo, pero no profundiza. Logra darle un tono diferente a las comedias románticas, porque a pesar de que a veces hay humor por las acciones de los personajes, no creo que sea lo que el público espera. No es una cinta de chistes, es más bien un drama, así que por lo menos se intenta hacer algo diferente con un buen mensaje, aunque este se quede muy perdido por ahí. Por el bien del universo, el hombre y sus emociones primitivas deben desaparecer. Estamos viendo los comentarios que nos dejaron en el anterior video de película, la cual fue Los Crímenes de Mar del Norte, y los saludos en esta ocasión van para Laura Bernal, y ya sabes que si quieres saludos los puedes dejar aquí o en las redes sociales, en donde en todos lados me encuentras como Gandhi World. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo las redes sociales, está en Twitter, está en Facebook, en Instagram, en todos lados me encuentras como Gandhi World. Déjame un comentario y dime qué te pareció a ti esta película, si ya la viste o qué esperas de ella si aún no la has visto. También comparte tu calificación para darnos una idea de qué tanto le gustó al público. Muchísimas gracias, mundo, por acompañarme en este camino. Y bueno, ya con eso me despido. Recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Y ya sabes que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una, y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película.